Entonces, hacemos el conteo oficial para dar por ganadora. Ya, ponte pie. Como reina este certamen Viñamarino 2015, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Momento en el conteo final y oficial, que me imagino que debe coincidir con la cantidad de votos emitidos. Tenemos, vamos a darle la pizarra adelante, por favor. Esta es la cantidad de votos final. Exacto. Señoras y señores, en el cuarto lugar queda Flavia con 7 votos. En el tercer lugar con 27 votos, Daniela Chávez. En el segundo lugar, Katherine Zalosny con 59 votos. Y en el primer lugar, y nuestra siguiente soberana, como reina de este Festival de Viña del Mar 2015, son 164 votos para Yendelin Núñez. Nuestra flamante reina de Viña, coronada por la prensa del certamen del Festival de Viña del Mar. ¡Tenemos reina, Jaime! ¡Increíble! ¡Que entre el Tato, que entre la Viña! ¡Tenemos nueva reina! Y su nombre es Yendelin Núñez. Oiga, bien, saluda a su equipo, bienvenido, que la ha apoyado. Eric. No, Jen, ven para acá. Ponte el micrófono. Todos somos unos ganadores, el equipo completo. Si no hubiese sido por ustedes que estuvieron detrás, que me apoyaron, que me consolaron, la verdad. Panchito, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí bien, no? Sí, ahí está. Panchito, ahí está. Quiero que llegue pronto acá y darle un abrazo de verdad. Sin ustedes no hubiese sido nada. También reconocer el trabajo que las otras candidatas hicieron, no es menor. Pero yo estoy feliz. Somos ganadores, ganamos todo el equipo. Gracias por ir a votar, que se hayan dado el tiempo, de verdad. Oye, Jen, muy contenta. Está Pancho con Hugo, están en el contacto de Lotero Higgins para que se comunique con Salones, para Daniela Chávez y también para Flavia. Oye, Pancho, Pancho nos va atando entrevista. Saludos, Pancho, a Jen. Y de alegría esperabas en la raza que tuvo nuestra Yendelin Núñez esta tarde acá en Viña del Mar, la nueva reina. Nunca esperé que esto fuera tanto, que fueran tantos los votos, y agradezco con todo mi corazón a la prensa que se manifestó, porque nada, aquí está el trabajo puerta a puerta, el trabajo hecho con el corazón y el trabajo hecho de verdad, y a pesar de las cosas que se pudieron haber dicho, yo quiero decirles que esta fue una campaña limpia, fue una campaña digna, fue una campaña linda, y fue una campaña donde además la coronamos con la corona de la nueva reina. Gracias a todos los que ¡Yendelin Núñez!